Bueno, en el marco de la exposición de Balcarce, Expo Balcarce 2016, vamos a conversar con el flamante secretario de Carvap, el señor Fermín Echeverría, que también, por supuesto, está organizando y ha organizado esta importante exposición aquí en nuestra ciudad. Fermín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán, bien. Acá estamos con la Expo ya casi en su finalización, pero bueno, con un muy buen cantidad de público y el atractivo de las bandas que a la gente siempre le gusta. Secretario flamante, ¿eh? ¿Cómo te sentís con este cargo? Realmente es una carga bastante grande que hay que asumir, llevar. Es un gran esfuerzo hacia la persona porque realmente estás prácticamente 3 días por semana en Buenos Aires y La Plata. Asimismo, en esta época tenemos muchas exposiciones rurales a cubrir, son 114 y somos 9 en mesa directiva. Así que es un gran esfuerzo y bueno, vivís bastante afuera, digamos, de lo que es tu propia localidad. Bueno, Fermín, yo creo que hay muchos desafíos, ¿no es cierto?, que afrontar en este momento, en esta época, y hablando de las economías regionales. Yo estaba conversando hace unos minutos con Sergio Melgarejo, que es pro tesorero, digo, y hablamos de la lechería. Pero también hay otras economías regionales dentro de la provincia y La Pampa en problemas, como la explotación porcina, por ejemplo. Sí, la explotación porcina, la avícola, realmente son dos, digamos, están muy afectadas no solamente a los costos, sino al consumo y a los productos que están entrando desde el exterior, como ser la carne de porcina, que está teniendo una gran competencia, a 18, 20 pesos entrando del extranjero. Y el productor se está sintiendo muy quebrado, al igual que la lechería, con varios tambos ya cerrados en todo el país y en la provincia de Buenos Aires también. ¿Hay soluciones a la vista? Digo, porque bueno, hay diálogo, hay reclamos, pero soluciones por ahora no se ven. No, mirá, realmente es como se ve y como se dijo en parte de los discursos. Los caminos se hacen, estamos hoy hablando con todo el ministeriado, tanto sea nacional, provincial. En la semana pasada hemos tenido reuniones también con gente de Banco Provincia, con los consorcios consultivos, hemos tenido con la gente en la Cámara de Diputados. Esta semana tenemos nuevamente Mesa Provincial Agropecuaria. Realmente la movida es muy grande, pero creemos que ya se empiecen a ver los frutos de tanto movida. La verdad, las dificultades son inmensas. También el clima no nos ha colaborado desde lo que es de marzo a esta parte. Se lo hemos dicho al mismo Leo Sarkis y se lo vamos a decir este jueves también. Las producciones no son tan grandes y tantas expectativas de rinde como ellos mismos lo tienen. Pero bueno, hay un diálogo, un canal abierto que no queremos que se rompa, no vamos a dejar que se rompa, pero sí que seamos escuchados y, como se dijo, con las soluciones a corto plazo. Fermín, la última, recién conversábamos también con Sergio, me decía que quizá la producción de trigo o el área de trigo que se ha sembrado aquí en el sudeste no es tan importante, no es tan extensa como lo dice el propio ministerio, tanto Sarkis como el Ministerio Nacional. ¿Cuál sería un poco la visión de lo que es Carvap? Sí, lo que es Carvá está viendo que el área de siembra se ha incrementado, no en un 25 como se dice, un 24, se ha incrementado en un 10, perdiendo terreno la cebada, es muy, muy severo, se ve. Las condiciones climáticas también adversas con el atraso de la cosecha gruesa y hoy por hoy, siempre estamos que la lluvia o no la lluvia, hoy por hoy se han sembrado trigos muy tarde, están terminando la siembra con una zona del sudeste con condiciones climáticas no favorables. Hoy por hoy tenemos que hablar de seca. Bueno, cuestiones entonces que a lo mejor el clima nos puede cambiar un poco en los próximos días. El futuro, bueno, vos sos siempre bastante auspicioso, bastante optimista en lo que hace el futuro. ¿Vos lo ves así en este momento, Fermín? Mirá, lo que se ve es que la gente ha cambiado su ánimo. Uno como dirigente también lo está queriendo ver y incentivando que va a haber un cambio en la producción. Esperemos que así sea.
los caminos están abiertos. Lo que hay que sí implementar es la libre exportación, ya sea de cereales como de carne. Creemos que va a venir, la gente está comprometida en la producción y siempre ha sido el pulmón, el campo para las condiciones económicas de los diferentes pueblos. Así que si el campo anda bien, las comunidades también. Gracias, Fermín, mucha suerte. Gracias a vos, Hernán. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.